pues estamos llegando ya a la Universidad Alfonso X el Sabio, pero no. Hoy no vamos a esterilizar caballos. Hoy vamos a esterilizar a nuestros amigos de Basgalgo, de Hope y de Axla, perros y gatos que están esperando su nueva oportunidad. Pues estamos con Rosana, que es una estudiante de quinto de curso de la universidad, y hoy hemos traído a estos dos perritos de la protectora de Basgalgo, que les vamos a, bueno, han pasado aquí la noche en la universidad, y nada, pues mira, ella es Estrella y él, les van a castrar ahora. Como veis, están muy tranquilitos y han pasado aquí la noche, y en nada van a entrar al quirófano, ¿verdad? Para ver si después conseguimos un nuevo hogar para ellos. Bueno, yo soy estudiante de quinto de la universidad y la verdad que estoy muy agradecida porque aquí podemos ayudar en todas las labores veterinarias, y se agradece mucho tener a galgos que vienen de protectoras porque también necesitan mucho cariño y atención. Los perros que queremos que se adopten en esta campaña de Perrotón, creemos que es importante que estén esterilizados. El por qué es porque vamos a evitar los tumores de mama, vamos a evitar infecciones uterinas como las piómetras y también embarazos psicológicos o pseudogestaciones. Bueno, Cardo es mi perra, que viene conmigo a trabajar todos los días y viene con una condición, y es que ella es donante de sangre. Lo que hacemos es que ella vive aquí con otros perros que son bastante grandes, tienen que pesar más de 25 kilos. Entonces, en el momento que tenemos un cliente, un perro que necesita sangre, en cualquier momento podemos tirar de ella, y ella es nuestra donante, con la cual le podemos sacar sangre y utilizarlo para perros que están enfermos y que lo necesitan en el momento. Y para que veáis que somos muy civilizados, recogemos la caquita de Nika antes de marcharnos, no va a ser que nos echen la bronca.